muy buenas tardes para todos, estimados compañeros del Centro CEDRUM y Centro CIES. Queremos darle un saludo muy especial de parte del equipo de Bienestar al Aprendiz. Nosotros, al igual que ustedes, estamos tratando de hacer mil cosas para llevar de la mejor manera este proceso de pandemia, este proceso de confinamiento. Esperamos que estén bien en sus casas y por eso queremos invitarlos para que hagamos esta reflexión. Vamos a regalarnos un espacio de tranquilidad, si quieren pueden cerrar los ojos y vamos a escuchar esta reflexión y a darnos ese regalo para nosotros mismos. Confinamiento o aislamiento familiar en tiempo de pandemia. Estamos viviendo un tiempo muy particular que nos ha llevado a reajustar el orden y los roles en familia. No en la familia, en la familia seguimos siendo padres, esposos, hermanos, hijos, etc. Pero ahora los padres hemos tenido que asumir el rol de educadores, asesores, ejecutivos, chefs, enfermeros, entrenadores personales y muchos otros que se han venido necesitando y perfeccionando en este tiempo de pandemia. Al inicio del confinamiento sentimos un leve alivio, por fin íbamos a estar en casa con los nuestros. El que iba a la oficina y al colegio ahora va a estar en casa realizando las funciones habituales. Fue un hecho positivo los tres primeros días, pero el día cuarto o la semana siguiente algunas familias se sintieron desbordadas por el exceso de tareas. Se multiplicaron las funciones de algunos padres por la atención simultánea de las obligaciones. Tanto labores como las del hogar, las tareas escolares, las labores propias del hogar, limpiar, cocinar y el cuidado y acompañamiento de los hijos. Todo esto implicó escasez de tiempo, dificultades de concentración y cambios en la organización del hogar. Todo por la permanencia indefinida y forzosa que inicialmente parecían vacaciones en casa. Y es que estar todo el tiempo juntos cambia la rutina de cualquier hogar. Esto nos pone frente a situaciones de crisis inesperadas para la pareja y la familia, lo que también nos exige y estimula a afrontar y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Es una oportunidad para el cambio, para la organización de tareas, para mejorar la comunicación interpersonal. Ahora hay más posibilidades de dialogar, de tomar conversaciones pendientes con la pareja y con los hijos, de compartir tiempo en familia, de negociar situaciones que generan conflictos familiares, manteniendo siempre la disciplina, pero también el amor y el afecto. Es la oportunidad de conocerse mejor, de cuidar unos a otros y de ejercitarse en la humildad para custodiar la convivencia, la paciencia para saber aceptarnos en las diferencias, la armonía para saber trabajar en equipo y equilibrar las cargas del hogar. Sabiamente dijo Fray Nelson Medina, se reirán de mí, pero les voy a decir esto. Vendrá un tiempo en que extrañaremos algunas cosas de esta cuarentena y así será. Por último, entender esta nueva condición como una oportunidad para el crecimiento familiar en todos los aspectos. Muchos aprendimos a cocinar y lo estamos haciendo muy bien. Anteriormente solo compartíamos las comidas los fines de semana, ahora todos los días y sin afanes. Tal vez las tareas escolares nuestros hijos las hacían sin asesoría de nosotros o con afán al terminar el día. Hoy ya organizamos y hemos podido acompañarlos y asesorarlos, obteniendo mejores resultados. Una persona cercana me dijo, ha sido la primera vez que mi hija ha obtenido buenas notas en todas las materias. Otros comenzamos a sacar tiempo en familia para la oración, para encontrarnos con el Señor a través del encuentro orante con la palabra, con nuestra Madre María a través del Santo Rosario. Otros comenzamos a vivir la Eucaristía diaria. Alguien dijo, nuestro día se partió en dos, desde la pandemia, antes de la misa y después de la misa. En medio de una situación extraña, se volvió provechosa para nuestras almas. Creo que para todos fue significativo vivir la Semana Santa de una manera muy atípica, pero sin afanes de salir corriendo para la iglesia a lograr un puesto. Pudimos, me atrevo a decir, vivir de forma excepcional esta semana, ingeniándonos los símbolos para colocar en las puertas de la casa cada día santo, viviendo con el corazón unido al Papa, a quien tuvimos que ver solo algo preocupado, pero con esperanza en cada uno de sus mensajes, que nos animaron a valorar y amar aún más nuestra iglesia y desear con todo el alma el poder volver a recibir sacramentalmente, ojalá pronto, a Jesús Eucaristía. Queremos invitarlos a todos para que le saquen provecho a este espacio. A veces nos quejamos mucho porque no tenemos tiempo,
porque nos falta tiempo para compartir con nuestras familias, porque nos falta tiempo, procrastinamos mucho, aplazamos mucho las actividades que podemos hacer ya, hoy, y que vivimos aplazándolas y con algún tipo de excusa. Acuérdense que el que quiere busca los medios, el que no, las excusas. Que tengan un excelente día.